Pura vida, gente, ahora venimos a ver si solucionamos algo. Tenemos este problema, que cuando metas la direccional, flashea rápido, prende la de adelante, pero la de atrás no prende. Vamos a quitar todo este carenado, estas de acá, porque parece que el problema es en esta curva de acá. Porque cuando yo muevo la manivela, voy a mover la manivela y vean la señal. Ahí lento, lento, y vamos a ver la de atrás. Lento y enciende. Cuando yo vuelvo a mover la manivela en esta parte de acá, vamos a ver donde yo muevo estos cables. Ahí donde yo voy a mover los cables se va. Vuelve otra vez, ven. Y creo que el problema es como acá, ven. Entonces vamos a quitar todo ese carenado y vamos a cortar acá para revisar cuál es el cable de la señal, para ver si arreglamos ese problema. Porque cuando hace rápido, ahí tal vez algún corte, no nos prende la señal de atrás. Vamos ahí. Tengo desarmado, ya desarmé el frente. Aquí tengo el cable de las señales que me está jodiendo. Es el de color celeste del lado de las señales. Por ahí tenía esta, que es de esta moto. Como quité el foco para que no me estorbe ahí. Voy a conectar este para poder estar teniendo la señal. Dice verde. Este, vamos a ver si prende. Correcto. Y la de atrás no. Okay. Vamos a partir de ahí a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y vamos a seguir quitando tape y tape y tape. Pura vida, gente, bueno, aquí corté este protector que trae lo que es todo el cableado de la moto. Aquí podemos ver todos los puentes. Vemos que vienen tres cables cafés, conecta a uno. Aquí venimos cinco cables negros, conectan a uno. Por acá vemos tres, cuatro cables verdes. Este de acá conecta a uno. Después tres cables azules, pero yo creo que ese sí es puente, porque no veo que haya otro. Bueno, ahorita, ay, perdón, ahorita lo buscamos. Soy el instructor y el camarógrafo a la misma vez, entonces ahí van a disculpar. Después, ok, este es el de las señales. Este de acá es el de las señales. Y vamos a ver algo muy importante, porque vamos a darle señal. Ahí vemos que flashea rápido. Y atrás nada. Pero algo que me encontré, tarde de ignición, algo que me encontré por acá y que está muy, muy, muy metido. Es que se me hizo. Ahí está. Vamos a ver si la cámara lo logra agarrar. Vamos a ver. Vamos a pelarlo por acá. Ahí podemos verlo.
Ahí está, gente. Vamos a ver si esto enfoca. Ahí está el cablecito. Ese es el celeste que va con esos tres. Y por eso nos hace ese flasheo y no nos enciende la de atrás. Vamos a conectarlo a ver qué pasa y seguimos hablando. Todavía. Solo nos destella este, que fue el que traje para prueba. Entonces vamos a conectarlo, a ver qué sucede. A ver si es este amigo. A ver si es este amigo el que nos está fallando. Igual supuestamente los celestes son solo de corriente. Entonces no hay problema de algún corto o algo así. Vamos a soplarlo bastante de una vez, como si ya lo fuéramos a dejar acá. Y ahora sí, prendo de nuevo mis señales. Y ahí está, vamos a mover la manivela. Y eso era, gente. Qué dicha y gracias a Dios esta conexión de acá, este cable estaba suelto, este solito de acá, y estos tres ya estaban sí bien colocados. Ahí está, esa sería la delantera y ahí está la de atrás. Y vamos a mover la manivela. Vamos a tener la cámara por acá. Voy a mover la manivela y en todo momento nos prende tanto la de adelante como la de atrás. Ahí vemos la de adelante moviendo la manivela y vemos el del panel. Y en algún momento se me jode. ¿Cuál era el problemita? Este cable suelto. Pura vida, gente. Ahora solo me toca volver a armar toda mi moto. Y gracias a Dios era un cable suelto, pero hay que tener un poco de creatividad para poder zafar todo, buscar todo y muy importante, buscar el cable que era.